La próxima semana será el 1 de mayo, en el cual, como es tradicional en Venezuela y en el mundo, se realizarán una serie de movilizaciones a favor de los intereses, de la lucha de la clase obrera, la histórica lucha de los trabajadores y las trabajadoras por sus derechos. Bueno, en Venezuela también, y ahora con mucho más fuerza, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, tendremos una participación, una movilización, no solamente a nivel de Caracas, sino a nivel de diferentes espacios, de diferentes sitios del país, en las diferentes regiones, el cual el Partido Comunista se suma junto con la corriente clasista de trabajadores y trabajadores Cruz Villegas, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, y el cual invitamos a todos los trabajadores, al pueblo en general, a participar en estas concentraciones y a exigir, por supuesto, el respeto a nivel internacional, el respeto a los trabajadores venezolanos, al pueblo de Venezuela, como parte de la lucha por los intereses de la clase obrera y trabajadora. También queríamos solidarizarnos de manera contundente con el llamado que están haciendo los trabajadores del muelle Rafael Urdaneta en la costa oriental del lago, que realizarán una concentración para exigir el respeto de su contrato colectivo, para exigir el respeto de las condiciones de trabajo y, por supuesto, para darle un mayor impulso al desarrollo de esta industria. También habrá una movilización en Guatire, en la planta de PDVSA de Guatire, una concentración, una movilización de los trabajadores, exigiendo también el respeto al contrato colectivo y, por supuesto, dando su granito de arena, su granito de apoyo al proceso de avance de nuestra industria petrolera y al proceso de distribución de los combustibles que produce PDVSA. Todo esto, pues, cuenta con el apoyo también de la corriente clasista de trabajadores y trabajadores Cruz Villegas, con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y del Frente Sindical del Partido Comunista, al cual también, desde el cual llamamos a los trabajadores a sumarse, pues, a esta jornada de reclamos por un mayor bienestar para la clase obrera de PDVSA, la clase obrera petrolera.